Con artistas nacionales de fondo también. Mucha energía, buena vibra. Jueves, bienvenidos. ¿Sabe qué? Hoy lo voy a decir al revés. ¿Cómo viene el público? La barra del equipo amarillo. Ok, ok. Se levantaron todos. Solamente los amarillos. Solamente los amarillos. La barra del equipo amarillo. Oiga eso. Y la barra del equipo rojo. Hoy los tenemos a todos. Se ha despertado un pequeño monstruo en el equipo rojo. Lo que ellos necesitaban, esa inspiración, hoy la tendrán. Y ahí están. Siguen. Y esperamos que sigan hoy con la racha que estuvieron ayer. A propósito de ayer, un día muy intenso en competencia. Muy intenso en competencia. Nos dieron de qué hablar los muchachos a nivel de exigencia. Cada uno está haciendo un trabajo espectacular. Usted lo vivió junto con nosotros, las redes sociales. Bueno, los comentarios no se pueden esperar. La invitación también, por supuesto. Tuvimos tres días anteriores de la semana donde la nominación es en rendimiento y diferentes posiciones. Hoy matan ustedes en casa. Público querido, familia hondureña que enciende el televisor todos los días para ver qué va a pasar en Calle 7 con ese mensajito. Hace la diferencia porque hoy la nominación es a través de ese porcentaje de mensajes. Más adelante tendremos la noticia de que se cierran las votaciones y ahí ya no podrá hacer nada usted. Así que pilas todos, enviar ese mensaje al 1177 ahora. Muy bien, mientras ya Ana solicitó su mensaje, porque saben, el equipo perdedor, quien tenga menos mensaje, uno de sus competidores se irá. Pero no vieron la competencia ayer, ¿qué les parece si le presentamos un breve resumen? A continuación, lo vemos en el docu. El equipo rojo retoma el curso, luego de una tarde de competencia al máximo con pruebas nuevas y resultados muy parejos entre equipos. Los primeros puntos disputables en una prueba nueva llamada pesca al tubo. Una variable de precisión combinada con escalera espiral. La delantera roja era evidente con un capitán determinante frente a Marlon, que no estaba tan concentrado en su trabajo. Marlon está con problemas, equipo amarillo teniendo una gran atraso, un gran atraso. Vea lo que está haciendo el señor Alejandro, capitán del equipo rojo, y ahí está nominado Marlon, todavía con problemas.
Sadan que logró emparejar para los amarillos, pero Isela de igual manera fue más precisa, dejando difícil la situación entre Marlon. Favoritismos entre el público, fuerzas opuestas. Y quizás uno de los versus más esperados era el de Andrés con Luis Ángel. Pues vamos en 3, 2, 1, calle 7. Ahí está el jalón por parte de Luis Ángel. Y vea lo que está haciendo Andrés también para Luis Ángel. Es un animal, como dijimos, y está arrastrando. Toma el pañuelo y vea. Se emocionó, excitado, increíble. Sin embargo, el duelo de titanes se dio entre Rubí y Celeste. Dos pequeñas que dieron gran batalla. La primera en ceder va a ser la que va a hacer perder a su equipo ahora. Hay locura entre el público rojo, locura entre el público amarillo también. 1:54 se convirtió en larga duración, sumamente exigente. Entre fuerzas opuestas, ninguna de las dos cede. Al final, ambos duelos los ganó Rubí, que consiguió la segunda victoria de la noche. 3, 2, 1, calle 7. Vaya, va acabando con todo Celeste. Que va a pasar, también Rubí es una de las grandes guerreras, le recordamos, la que haga el punto hace ganador a su equipo. Estamos llegando a los 2:17, competencia más que intensa, a punto de cantar esos 200 puntos. ¿Quién se lo llevará? A punto de hacerlo equipo rojo. Atención, porque lo decimos oficialmente, ganador de 200 puntos son el equipo rojo. Equipo rojo, ahí está, Rubí, la heroína de esta competencia. La verdad que sí, fue una gran competidora la que sube. Uy, dura de vencer, pero logré darle los 200 puntos a mis compañeros. Pero competir con Rubí no es nada fácil, ya sabemos que es una competidora muy fuerte y no, pues quise ganar para mi equipo, lastimosamente no se pudo, pero tengo muy claro que Dios nos da momentos buenos y nos da momentos malos. El segundo estreno en pruebas fue la escalera invertida. Prueba en la que la respiración, concentración y velocidad son muy importantes. El duelo muy marcado entre Gary y Marco continúa. Un Marco que lucía frustrado en un día en el que no ha podido dejar atrás a Gary en ninguna prueba. Vamos en 3, 2, 1, calle 7. Allá vamos en la escalera invertida. ¿Qué va a pasar hoy? Ahí está el señor Gary, lo está haciendo increíble, como que no tuviera problema en los pulmones. Mire qué competencia increíble sobre la piscina y el agua está helada. Ahí están saliendo a la superficie casi que simultáneamente. Toca la campana Gary, punto para los rojos. Y con problemas para Marco, esta no ha sido la noche de Marco. Errores finalmente del karateca le arrebataron la que pudo haber sido la oportunidad de empate en puntos. ¡Increíble lo que está pasando en los últimos segundos! ¡Qué competencia sorprendente! Regresado Marco y no ha sido la noche de Marco cuando hemos entrado en los últimos 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! ¡El gan es para el equipo rojo! Equipo rojo arrasó con todas las competencias. Es que la verdad creo que el enojo me cegó. No pude concentrarme en mi verdadero objetivo. Y quiero decir que disculpen que hoy no pude hacer un buen esfuerzo. Pero yo desde mañana en adelante es más fácil que me saquen muerto, que vuelva a que no dé todo lo mío en esa competencia. Esa es mi vida es competir. Independientemente del equipo en el que esté, ¿okay? En este caso me debo a mi equipo rojo ahora, y así como sea acuática, sea aérea, sea terrestre, sea lo que sea, yo siempre voy a dar más del 100% en cada competencia. Y bueno, gracias a Dios todo salió súper bien, ganamos, ganamos y 600-0, buena venganza. La nominación interna que tenía olor a Dunia, y es que comentarios de la gente se infiltraban en redes sociales respecto a la decisión que los amarillos tomarían. Y el objetivo es claro, deshacerse de Dunia, la que han considerado el atraso de los amarillos. Dunia. Va por Celeste. Dunia. Celeste. Kendi. Dunia. ¡Wow! Segunda vez que está nominada Dunia hoy, cuando mejor lo hizo. La cara de Dunia al vestir de negro no era de gratitud. Y mucho menos sus declaraciones después de alejarse pese a un intento de apoyo de sus compañeros. No, la verdad, como lo dije, era por rendimiento la nominación y pese al día, no pese a toda la semana. Siempre dijimos eso, que las nominaciones tocaban por rendimiento.
sea como sea, menos el lunes, porque el lunes nomina el equipo contrario. Entonces era por rendimiento y, como lo dije, hoy lo hice bien, está bien. Ellos se quieren deshacer de mí, está bien. Espero este viernes callarles la boca a ellos, tanto como lo he hecho con la gente. Hoy nuevamente te invitamos a ser el héroe de tu favorito, salvando la denominación enviando su nombre al 1177. Esto es Calle 7, segunda temporada. Doña, ayer vimos algo, y esperando que esto solo sea una simple percepción, ¿hay desunión en el equipo amarillo? No, para nada. ¿Segura? Ayer todos venían a apoyarte, venían a saludarte, venían a decirte, estamos con vos en esto, y vos lo dejaste a todos con el saludo en la mano, con el intento del abrazo. ¿Qué pasó en la cabeza de Dunia? No, nada, la verdad que no me fijé que ellos venían. No sé por qué quisieron venir, si... No sé la verdad por qué quisieron. Siento, no sé, frialdad en Dunia, como algo de... Cuando dijiste al final, vamos a callar bocas, ¿pensabas en las bocas de mucha gente que no ha confiado en vos o en las bocas de tu equipo amarillo? Yo cuento con el apoyo de la gente y ya me he fijado. Yo tal vez solo con ellos cuento, solo con el apoyo de la gente, porque mi equipo no confía en mí. Entonces lo que podríamos notar a lo que dijiste ahora, hay un divorcio entre la relación de Dunia y el equipo amarillo, y estás más apegada al público que sigue a la gente de amarillo. No, claro, porque ellos son los que me animan, los que me dan aliento cada día en la mañana. Son, ¿para qué? Gracias a esa gente que de verdad confía en mí. Con el apoyo de la gente es más que suficiente. Muy bien. Ya que nos han dejado inconcluso, ¿qué esperas de tu equipo hacia vos? ¿Qué esperas de Jensi, de Jessy? ¿Qué esperas de Celeste? ¿Qué esperas de todos ellos? Ya no sé ni qué esperar, la verdad. Creo que en el equipo, tanto como rojo como amarillo, creo que aquí vamos individualmente ya pensando. No es ni como equipo, porque se supone que de lunes a jueves venimos como equipo. Y los viernes cada quien se salva su pellejo, pero no parece. ¡Wow! Declaraciones increíbles, soy Ana. Así es, Gustavo. Me parece, y veo en Dunia la frialdad también, y es importante que así como cada quien viene y suelta lo que siente y lo que piensa, porque son dos términos diferentes, debería de hacerlo con total libertad y ponerle nombre a su declaración. Por acá hay una que se armó de valor y tiene algo que decir, y es Jessy, del equipo amarillo también. Yo le quiero decir a Dunia, por favor, no se lo tome personal, porque a mí el lunes prácticamente mi equipo también me nominó, entonces yo no me molesté por eso. Entonces, o sea, esto de eso se trata, de que vamos a ir nominados. No se lo tome personal, por favor. Ojo, lo dijo alguien que arrastra experiencia dentro de Calle 7, Gustavo. Lo dijo la subcampeón, algo que responder a eso. No, claro, es que no es nada personal aquí, nada personal. Esto es, venimos a competir, nadie está exento de ir a nominación ni a una eliminación. Uno vamos a ir más que otro. No estoy enojada por eso. Como lo recalco, no estoy enojada, todos vamos a pasar por eso. Nada personal. Pero sí estás enojada por algo. No estás enojada por eso, pero sí por algo. Exacto, no es enojada por la nominación, no. Sino que molesta porque cada vez que nomina se tiene que comunicar. Lo mismo pasó con Candy, ella se enojó y su gran show cuando Nelson era el capitán, no quiso ir porque nadie le avisó, entonces lo mismo me pasa a mí. Nadie dijo nada, era por rendimiento, es lo que yo estoy alegando. Al parecer no se esperaba la nominación, entonces Dunia, según ella había hecho un buen trabajo, que lo hizo también. Por acá, la capitana, que tu voz ya se escucha dentro del equipo amarillo, tu opinión cuenta y suma, ¿cómo ves la situación? La verdad no la entiendo a ella, porque cuando ella compite mal, nosotros no la nominamos, sino que aceptamos y más bien la animamos a que ella siga esforzando y mandamos a otro. O sea, no la entiendo. Muy bien, hay rivalidad, hay riña, como usted le quiera llamar, Gustavo, también el público querido, más adelante vamos a ver. Ya para cerrar, como dijiste, por cuestión de disciplina y por cuestión de resistencia,
Para Dunia, ¿quién tenía que ser nominada ayer? Como lo dije, era por rendimiento y Celeste era lo que menos le hizo igual. Si tocaba hombre, creo que Marco lo hizo muy bajo también. Muy bien, para Dunia, Celeste tuvo que ser la nominada ayer. ¡Wow! Atención, y eso no es nada, espérense para lo que viene aquí en Calle 7 Honduras. Así es, yo les... Mucha atención, público en general y competidores, competidores del equipo amarillo, competidores del equipo rojo. Esta noche tienen que dejar el corazón, esta noche a dejar todo, porque esta noche el equipo que pierda, ¿están poniendo atención? Sí, equipo amarillo, equipo rojo, ¿están poniendo atención? Esta noche el equipo que pierda perderá también a una pareja, hombre y mujer, irán nominados para mañana. Los dos menos votados irán para mañana a nominación. Atención, hoy el equipo que pierda puede quedar desbalanceado. Atención, para mañana. El día de hoy hay dos nominados, hombre y mujer. Hombre y mujer que puede ser del equipo amarillo. Hombre y mujer que puede ser del equipo rojo. Así que no queda más por parte del público a votar por su participante favorito, ya sea del equipo rojo o del equipo amarillo, al 1177. Así es, Gustavo, ahí está en la parte de abajo de sus pantallas. Muy fácil, toma el nombre de su participante favorito, ya sea del equipo rojo o el equipo amarillo, y lo envía al 1177. Este mensaje es determinante al momento de poner en sus pantallas los porcentajes. Cada voto, cada mensaje suma un poco más, así que todos a enviar esos mensajes ahora, porque hoy ustedes mandan con la nominación. Ya lo escuchamos, hoy nominación doble, y eso que nadie se lo esperaba, así que pilas a enviar ese mensaje ahora. Escuchamos a Gustavo. Momento. Primera competencia, 100 puntos arrancando este jueves, una que ya días no mirábamos, Tirolesa XT. ¡Wow! Y hay emoción, atención, son los primeros 100 puntos. Tenemos por parte del lado amarillo, la corajuda, hoy a canalizar todo ese coraje y ese enojo, Dunia. Por parte del equipo rojo, ahí está Kenzi. Y atención, Kenzi con nuevo look, qué guapa, no nos habíamos fijado muy bien, ¿eh? Saludos, Kenzi. Ok, estamos listos. Juez de aluminio y hierro número uno. Juez número dos. ¿Qué se me hizo el juez del amor número tres? Estamos listos. Damas y caballeros, niños y niñas, comenzamos en 3, 2, 1, Calle 7, arrancó la competencia, ahí está, con toda la fuerza posible, Kenzi y también Dunia. ¿Qué pasará esta noche? Aquí es momento de demostrar la fortaleza que cada una de ustedes puede tener. De un lado tenemos una nominación que no le ha sido justa a Dunia en su interior, del otro lado Kenzi, completamente invicta hasta el momento, demostrando buena competencia, buen nivel, buena condición, llegando al barril el equipo rojo para poder descender. Y está acochada por uno de los mejores, por el señor Argenis, la novia de Argenis, está llegando al elevador humano. Mientras tanto, Dunia está peleando todavía en esa tirolesa. Estamos llegando a los 37 segundos. Aquí está Kenzi, la vemos haciendo muy buen trabajo, está llegando al barril y le está costando un poco desatarse de la cuerda. Dunia con severas dificultades está llegando al otro extremo, comiéndose el tiempo por completo. 50 segundos que corren. Con más dificultades está Kenzi, que no ha podido soltar el carabinero. Mientras tanto, Dunia ya está llegando al elevador y puede tomarle ventaja. Atención, le recordamos, esta noche de emoción se van dos, hombre y mujer. Aquí es donde se tiene que poner las pilas y dar el todo, por su equipo, por ellos mismos. Si bien venimos comenzando, son 100 puntos indefensos que se miran, pero valiosísimos. Tirolesa XT, y hasta el momento Dunia es la que está avanzando de parte del equipo amarillo. Vamos a ver si va a cerrar las bocas de sus compañeros. Hay dificultades, pero tiene todo el aliento del público. ¡Wow! Esto está increíble. Son suicidas las chicas. Lo que está pasando, lo que estamos viendo, con mucho nerviosismo.
¡Vea, Kenzie! Con cuidado, chicas, que no se vayan a caer. Ahí está. Está entrando a punto de hacerlo, Dunia. A punto de hacerlo, Kenzie. Increíble. Estamos llegando al minuto con 40. Sigue corriendo el tiempo y aquí está Dunia a punto de desatarse también de la puerta. Y Kenzie también. Ninguna de las dos lo está consiguiendo en este momento. Mire usted en pantalla. Está corriendo el tiempo. Nos acercamos a los 2 minutos. Y están representando mucho nervio para cada uno de los equipos. No pueden hacerlo. Ni Dunia por parte del equipo amarillo, ni Kenzie por parte del equipo rojo. La primera en hacerlo, luego tiene que bajar. El camino está largo, el camino está intenso para cada una. Dunia está haciendo mucha fuerza también. Le está dando estrategia a su equipo. ¿Qué pasará en la cabeza de ella? Dunia entra al elevador humano. Dunia lo consiguió. Comienza el proceso de descenso. Ahora tiene que llegar hasta la parte de abajo y tiene que traer un pañuelo consigo o tiene que recogerlo de por acá. Aquí está, avanzando las dos al mismo tiempo. 2 minutos con 27, esto se pone bueno. Ahí está bajando Dunia, también lo está haciendo Kenzie. Está increíble, aparentemente Kenzie estaba subiendo. Mientras Dunia no hace caso, lo está haciendo muy bien. Tienen que hacerlo bien y lo están haciendo tal como se debe. Estamos llegando al minutos con 43. Pidiendo asesoría de sus compañeros, Dunia está preguntando si va bajando. No tenía noción de lo que está haciendo. A medio metro del suelo la vemos avanzar con buena resistencia. Aquí está avanzando el tiempo. Nos acercamos al tercer minuto. Hay nerviosismo, recordamos. Hoy se da una pareja nominada. Pueden ser dos del equipo amarillo, pueden ser dos del equipo rojo. ¿Qué va a suceder? Mientras tanto, vea la fuerza. ¿Cómo está poniendo empeño Dunia? Increíble, callando bocas. Dunia avanzando con su camiseta denominada. No hay nada que hacer. Tiene que ir al viernes de eliminación. A punto de darle esos 100 puntos a su equipo por ese gane en el tiempo. Avanzando equipo amarillo, a punto de llegar al suelo. Lo está haciendo ver muy fácil, Dunia. Increíble, como vemos esta competencia. Llegamos a los 3.26 hasta ahora, producción. No nos está definiendo en cuánto tiempo durará. Mientras Dunia, a punto de llegar a la superficie. Este es un rostro de concentración. Del otro lado vemos a Celeste, que está concentrada viendo el trabajo de sus compañeras. Kenzie destrozándose por completo. Se está todo en la competencia. 3 minutos 45, se acerca el último minuto. Y hoy es atención, Dunia a tomar el pañuelo y luego el camino hacia arriba. Mientras tanto, Kenzie sigue peleando con la cadena, la que tenía ventaja. Ahora se está poniendo en desventaja. Son primeros 100 puntos. Puede ser para el equipo amarillo, puede ser para el equipo rojo. Kenzie sigue con problemas, no está logrando llegar al suelo. Tiene que descender y tomar un pañuelo. Se está consumiendo el tiempo, chicos. 4 minutos con 10 hasta el momento. 0-0 el marcador. Recuerden que tienen que llegar al otro extremo para dar el relevo. Celeste la espera del otro lado. Ahí es ahora, alcanzando la Kenzie. Tenemos una competencia de infarto. Esto va increíble. Ya comienza a elevarse Dunia. Está increíble la competencia. Hay gritos por todos lados aquí, en el estudio de Calle 7 Honduras. Vemos que está reclamando el equipo rojo. Ya sabremos por qué este reclamo. Aquí está avanzando Dunia. No se da cuenta de lo que pasa. Simplemente sabe que tiene que avanzar. Subiendo con buen paso, con buen ritmo. La polea le está haciendo de favor. Corre el tiempo, 4 minutos 43. Vaya pelea la que está dando Dunia. Increíble, está levantando gritos, está levantando emociones. Y lo increíble también, salvándole el pellejo hasta el momento a dos de sus compañeros. Así mismo es, dando todo en la competencia. Ya porta su camiseta de nominada. ¿Qué más puede pasar? 5 minutos exactamente. Mientras tanto, la otra cara de la moneda, Kenzie. En caso de perder el equipo rojo, hoy podría ser una de las perdedoras y una de las que vaya nominadas. Si usted vota por Kenzie, a 11-7-7. Estamos llegando a los 5-17. Momento increíble, la competencia se está convirtiendo en una de larga duración. Tiempo de entrega, chicos, el tiempo corre. Usted en casa, no pierda oportunidad de mandar ese mensaje ahora al 11-77 por uno de sus competidores favoritos. Competencia pautada para 7 minutos. Atención, que estamos a punto de llegar a ese último minuto que emociona a mucha gente en el país. Llegamos a los 5 con 39. Ve el ritmo que está haciendo Dunia, pero está a punto de alcanzarla también Kenzie. Kenzie a punto de alcanzar a Dunia. Se viene el último minuto, chicas. 100 puntos que aún están en el aire. Este momento, mayor ventaja para los amarillos. Todo se va a definir en este momento. Que tenga que colocarse en la tirolesa nuevamente Celeste, con ansias esperando el relevo. Se pone los guantes. Descansa, presión, que estamos. Vamos a caballeros en el último minuto. Último minuto, rostro de heroínas, la que vemos del otro lado. Rubí, con ansias, esperando el relevo, que ya no habrá. 6 minutos con 12, algo está a punto de suceder. Nerviosismo total. ¿Quién se va a poner el carabinero? Allá viene para abajo Dunia. Tiene que impulsarse más. Lo está haciendo increíble.
¡Está llegando! ¡Llegamos a los 6:27! Momento sorprendente, 6 minutos y medio exactamente. Kenji no está consiguiendo avanzar, le está a punto de dar el relevo el equipo amarillo celeste. Equipo amarillo a punto de comer estos 100 puntos. Ahí está Rubí esperando por parte del equipo rojo también. ¡Atención! ¡Que ya se está preparando! ¡Celeste! ¡Está reclamando el juez mientras tanto Kenji! ¡Tiene problema! ¡Lo está haciendo como que si fuese un atletacista! Cuando hemos entrado en los últimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Y atención, ¡qué competencia la que hemos visto el día de hoy! Los primeros 100 puntos. Estamos esperando por parte de producción, por cualquier error, por algo que haya pasado. Vemos la cara de desilusión de Kenzie. Golpes en la mano. Producción aún. Atención. Hay una regla. Atención. Atención, la regla del juego es bajarse por la tirolesa con los guantes. Ambas competidoras lo hicieron sin ellos. Vemos sangre en las manos de Kenzie. Atención. Kenzie llevaba un guante, me dice. Y Dunia dejó ambos guantes en el barril. Y hay uno de los guantes de Kenzie acá. Wow, todavía estamos esperando qué define producción. Y atención, por faltar a las reglas del juego, el equipo amarillo y Dunia, por haberse quitado los guantes, los primeros 100 puntos son para el equipo rojo. Ahí está recuperándose Kenzie, muy buen trabajo, saluda a su público y vemos una cara de disgusto en el amarillo. Estas son las cosas que pasan, estamos en vivo a través de la señal de Canal 11. Están viendo la competencia de verdad, nos preparamos para la segunda competencia. Antes, escuchamos a Gustavo. Y por ahí comenzamos con polémica, los primeros 100 puntos, atención, que hay más tensión para estos 200 puntos. Tenemos dos lados, esta escalera doble, ¿sí? Por allá está el capitán del equipo rojo con su camiseta denominado Alejandro contra Marlon, ¿sí? Marlon del equipo amarillo. Por este otro lado tenemos a Gary y tenemos a Marco. ¡Atención! El primer equipo en lograr armar y desarmar la escalera doble le da los 200 puntos a su color. Así que muchachos, velocidad y concentración. Van corriendo el tiempo, 200 puntos para el equipo ganador. Esperamos la señal de los jueces, Gustavo. Señor juez número 1, estamos listos. Juez número 2, juez número 3. Vámonos, en 3, 2, 1, calle 7. Allá va la competencia, comienzan a toda velocidad. Problemas para Gary del equipo rojo. Problema para los dos chicos de rojo. Vamos a ver quién lo va a hacer. Son 200 puntos, les recordamos hoy. Lleva un hombre y una mujer, noche de nominación de pareja. Segunda competencia y es de caballeros. Momento de demostrar esa velocidad que tienen para cada uno de sus equipos. Gary y Alejandro en el rojo, Marlon y Marco en el amarillo. Vamos a ver cómo anda Marco hoy, porque ayer lo vimos que vino a pasear a calle 7. Atención, que la velocidad que está imponiendo el señor Gary está increíble también. La seguridad, va a tomar el pañuelo, lo está haciendo, baja la escalera, allá pone el pañuelo, toca la campana. Gary es el primero en hacerlo. Aquí están avanzando, Gary de un lado haciendo muy buen trabajo, velocidad una y otra vez, armando esta escalera. Recuerden, tienen que hacerlo de manera simultánea, chicos, si quieren esos puntos, tocando la campana Marlon en el equipo amarillo. 50 segundos, ¿qué corre? Vea la manera suicida que le está haciendo el señor Marco por parte del equipo amarillo. Ahí está botando los barrotes, le recordamos el poner el último. Ahí está, Gary acaba de concluir
solamente hasta ahora. Queda Alejandro Ramos y caballeros, y Alejandro pone el último. Va a ser ganador a su equipo rojo. Y es así como la historia cuenta. Esos 200 puntos son para el equipo rojo. Equipo rojo, ahí está, competencia rápida, de velocidad, era todo lo que tenían que hacer, muchachos. Qué manera de competir este jueves, le dijimos, era jueves espectacular, diferente, ahí está, competencia de verdad, listos, con buenas noticias, Gustavo. Seguimos, que aparece en sus pantallas. ¡Qué momento de tensión! ¡Es la tan temida cinta! ¡Wow! Momento en el que el equipo amarillo dirá, Nelson, ¿dónde estás? O como diría He-Man, por parte del equipo amarillo, por el poder de Nelson. ¡Atención! Hablando de un superhéroe, va comenzando el Capitán Centroamérica, el señor Luis Ángel. Es uno de los demonios contra los cuales le ha costado pelear. Pesadillas ha tenido Luis Ángel con la cinta. Yo le toca enfrentarse. Aquí está representando su equipo rojo. A la señal de los jueces, comenzamos. Atención, juez número uno, estamos listos. Juez número dos. Juez número tres. Vámonos, en tres, dos, uno. Calle 7. Arranca Nelson en esta competencia dura, difícil, en la que ha generado demasiadas lesiones el señor Luis Ángel, perdón. Y ahí lo va haciendo increíble. Sin ánimo de desconcentrarlo, pero al parecer trajo las medias del otro día y puede darle suerte. Lo vemos a mitad de la piscina, esto es un momento increíble. Apúntelo en su agenda. No ha pasado antes y Luis Ángel llegó a tocar campana. Mucha inspiración, noche de vencer demonios. Ahí está haciéndolo Luis Ángel. El tiempo sigue corriendo. Ahí va la campeona de calle 7, Isela. Veremos, va concentrada, a punto de caer. Viene, cae a la piscina. Cae a la piscina y está haciendo buen trabajo Isela. La vemos concentrada este día. Alejandro, turno para el capitán. Y se deja caer sin dar mucha batalla. Turno para Mariecer. Ahí está Mariecer, que es otra de la que tiene mucho miedo. Y lo está demostrando nuevamente, no quiere vencerlo. Aparecer, todo está a cargo del capitán Centroamérica, Luis Ángel. Veremos si lo hace por segunda vez y ahora lo hace patinando. Vea, increíble la estrategia. Es increíble, toca la segunda campana, equipo rojo, y estamos todos sorprendidos. ¡Qué trabajo! Atención, a punto de romper su propio récord, ya lo hizo por primera vez pasando los dos meses. El capitán del equipo rojo salta de un solo, no lo quiere hacer. Mariecer, al parecer, nos va a demostrar lo mismo. Esto es como las reglas del béisbol. Cuando nadie quiere batear, estamos en competencia para 4 minutos. Mariecer se quedó a mitad de la piscina. Aquí está Luis Ángel. Turno para Luis Ángel nuevamente. Se está robando la noche Luis Ángel con esto que está haciendo. Pasando la mayor parte de la piscina, a punto de tocar la tercera campana. Esto sería algo sorprendente. Y atención, que puede ser también contraproducente. Va por su tercer campanada el señor Luis Ángel. Digo contraproducente porque también está enseñando a todo el equipo amarillo a cómo pasarla. Veremos qué está sucediendo. Allá Maicera, lo va a hacer por primera vez. Está temblando de todo. ¡Wow! ¡Golpe tremendo para Isela! Pero consiguió hacer más que lo que había hecho anteriormente Alejandro. Lo vemos al capitán un poco temeroso de la cinta. Aquí está turno para amanecer. Puede ser un tiempo bueno para amanecer. ¡De vuelta el Capitán América! Atención, que estamos a punto de llegar al último minuto. Llegamos a los 2:20. ¡Cae amanecer! Y serán bateadores emergentes porque ahí va nada más y nada menos que el señor Luis Ángel, que va pasando con su estrategia de pájaro patinador. Lo está haciendo nuevamente en la cinta. ¡Ay! Perdón, pero se cayó. La primera vez que se cae Luis Ángel. Eso justamente íbamos a decir. Iba a pasar invicto hasta el momento. Turno para Isela. Puede hacerlo Isela. Ahí la vemos concentrada. Se deja caer nuevamente. Golpe tremendo el que se llevó. Ya se había llevado una herida. Y eso fue lo que le había representado perder calle 7 en la temporada pasada. Mariecer no toma ningún riesgo y sale para abajo. Atención, estamos en el último minuto. Último minuto, corren 5 segundos, está en manos de Luis Ángel la competencia. Hasta el momento ha sido un triunfo para él y para su equipo, corriendo la cinta, corriendo el tiempo. Se viene el turno del equipo amarillo. Ahí está Luis Ángel a punto de marcar una cuarta campanada. Con todo y el golpe está logrando una campanada más. La gente en producción nos tiene confundidos.
confundidos. ¿Cuántas campanadas lleva el equipo rojo hasta ahora? No sabemos. Llevan 4 campanadas. Muy bien, muy bien. 4 campanadas, 3 minutos y medio. Y está Maricel tratando de hacerlo. Nuevamente, turno para Luis Ángel. Puede ser una noche de rojo. Luis Ángel ahora con miedo. No ha podido llegar ahora la espada. El turno y sale. Estaba llegando a los 3:47. Momento increíble. Estamos entrando en los últimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Y eso marca la distancia el señor Alejandro también. Atención, ahora se va el equipo amarillo. ¿Qué va a suceder? Tienen que pasar 5 veces la cinta para ganar. Ahí está, 4 campanadas increíbles de parte del equipo rojo. Usted está viendo el cambio. Turno para el equipo amarillo nuevamente. Usted en casa. Ahora es el momento de deber competir al equipo amarillo. Agarre su celular y envíe un mensaje con el nombre de su participante favorito al 1177. Desde cualquier empresa de celular, porque hoy es nominación doble, una pareja, el equipo perdedor. Es decir, se van dominados un chico y una chica de ese equipo. Así que usted manda en casa. Atención, que puede ser por parte del equipo amarillo que hoy se vaya con 2 nominados. ¿Quiénes están libres? Están libres Marlon, Kendi, Andrés, Salón, Marco y Celeste. Entre ellos podría irse la pareja nominada para el día de hoy. En caso de perder el equipo rojo, quienes están libres: Anthony, Isela, Jensi, Rubí y María Esther. Ay, el capitán también, Luis Ángel. Óyeme, el ex capitán y tiene capitán Centroamérica. Tiene 2 capitanes el rojo, ya vimos. Estamos listos, los jueces están viendo detalles para que arranque el equipo amarillo. ¡Qué noche la que hemos tenido! Estamos en los últimos minutos de que usted pueda enviar este mensaje. Estamos a punto de cerrar las votaciones. Ánimo, gente en casa, al 1177. La competencia está a punto de continuar y de concluir este día con el amarillo. Estamos listos. Nerviosismo ahora por parte del equipo amarillo, que tiene que hacer 5 campanadas para ganar. Vamos arrancando con el novato Andrés, a ver qué tal le va en la cinta. La prueba de más miedo en calle 7. ¿Listos? Juez número 1. Estamos listos. Juez número 2. Juez número 3. Vámonos en 3, 2, 1. Calle 7. Arrancó la competencia. Ahí está, sumamente concentrado Andrés. Veremos que no se vaya a golpear para que no vaya a perder la concentración. Ahí está, momento en el que dice nuevamente por el poder de Nelson. Tocando la dificultad porque el equipo rojo ya compitió, es decir, la cinta está húmeda. Esa es la dificultad que trae el equipo amarillo. Andrés, nunca lo habíamos visto en la cinta y vamos a ver su desempeño. Le está costando arrancar, Andrés. Problema para Andrés de arrancar en la cinta, ahí lo está haciendo. Una vez que pasa de medio se va ahí, tropieza y cae Andrés. Se deja caer a mitad de la piscina, turno de la capitana. Kendi, vamos a ver cómo está su trabajo este día. Tienen que perder el miedo los chicos y sabemos que hay temor a las lesiones. Avanzando el tiempo, muchachos, recuerden, el tiempo corre rápidamente. Bajando todos los santos del cielo, los fans del equipo amarillo, bajando los ángeles para que protejan a los chicos de amarillo. Sabemos qué va a pasar si hacen un punto, aunque sea Marlon queriendo hacer la técnica de Luis Ángel. No puede con los calcetines. Yo creo que les falló porque eran calcetines negros y usó blancos, por eso no lo consiguió. Turno para Jessy, la nominada. Jessy también tiene temor en la cinta y si recordamos no la ha pasado ni una sola vez. Vamos a ver si esta puede ser la noche de Jessy. Atención, enfocándose en la campana o enfocándose en la cinta, quiera de los dos. Vemos que también los de rojo están hincados para que los de amarillo no logren pasar. No lo está haciendo, el tiempo sigue corriendo. Llegamos al minuto 23. Aquí está el equipo amarillo tratando de hacer lo más que puedan. Andrés avanzando un poco más que los demás. Mitad de la piscina, turno para Kendi nuevamente. Ya están empapados todos del equipo amarillo. De esa manera no lo van a lograr y aparentemente este está insuperable. Hoy el héroe se llama Luis Ángel, el héroe de turno, el capitán Centroamérica, con esos 4 puntos que le ha dado a su equipo. Al parecer quedó con la lección bien aprendida del chico que ya no está, del que pasaba las campanadas y eran 5, eran 6. Tomó nota de parte de Nelson Piedi, que le mandamos un saludo. Hoy ha sido una noche de los rojos, el amarillo todavía tiene tiempo de recuperarse. Aquí está Jessy, muy buen trabajo por Jessy. Y con esta labor el equipo amarillo comienza a pedir sus votos al 1177, porque aparentemente ellos son los que van a perder. Está queriendo hacerlo el señor Andrés, pero no.
no puede. Está cayendo, atención, competencia para 4 minutos. Sigue corriendo el tiempo, sigue corriendo el tiempo. Gente en casa, aprovechen este tiempo ahora de competencia intensa. Envíen ese mensaje al 1177 por uno de sus competidores favoritos. Hoy es noche de nominación, usted manda con cada mensaje. Tienen toda una Semana Santa para colocarse, para alegrarse entre todos, para hacerse amigos nuevamente los del equipo amarillo, para reencontrarse. Ahora que se han perdido con eso que ha demostrado Dunia, veremos en toda esta Semana Santa. Llegamos a los 2:47. Turno para Jessy nuevamente. Vemos el temor en el rostro de Jessy. Turno para Andrés nuevamente. ¡Qué momento increíble! Nos acercamos al último minuto. La competencia se acaba. El programa también. Señoras y señores, así está. Aparentemente el equipo amarillo no va a hacer nada porque estamos en el último. ¡El último minuto! Último minuto. Disculpe usted, esta es la tensión que se vive en vivo a través de la señal de Canal 11. La cinta de vida dentro de Calle 7. Se nos acaba el tiempo, se nos acaba la competencia. Y ninguno de los chicos del equipo amarillo se han querido vestir de héroe. Todos le han tenido cobardía, todos le han tenido temor hasta ahora. Ninguno quiere cruzar la cinta. Hoy se pinta de héroe el señor Luis Ángel ante todo. Llámele bloqueo mental, llámele desconcentración, como sea, no están consiguiendo pasar a ningún lugar. Cuatro campanadas exactas de parte del equipo rojo están marcando la diferencia en esta competencia. 3:42 que corren el tiempo, se nos fue. Competencia tremenda que estamos a punto de concluir, atención. Andrés no lo logra, no lo logró el equipo. Estamos de golpe tremendo el de Andrés. Increíble golpe, estamos terminando en 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. ¡Wow! Y ahí está, viendo al cielo el señor Luis Ángel. Y ese golpe tremendo que se ha llevado Andrés. Esperemos a ver qué define la gente de Por Salud, que allá están ya, las estaban preparando, Ana. Así es, lo están atendiendo en este momento. Andrés va a recibir asistencia médica. Tenemos, estamos de vuelta, se nos fue el tiempo de volada y tenemos que darle una noticia a usted en casa. Usted ha determinado ahora quiénes son los menos favorecidos con esos mensajes. Lastimosamente, se cierran las votaciones en este momento y aparece la tabla de porcentajes de sus pantallas para saber quiénes no fueron favorecidos y quiénes sí con los mensajes. Antes tenemos que decir, oficialmente, ganador equipo rojo. Ahí están, pasen ahora a los chicos de amarillo, los que no están nominados. Hoy será nominada una pareja, los que tienen menos votos. Allá queda Jessy, allá queda Dunia. Falta todavía Andrés. Y anda todo golpeado, atención. Comenzamos ahora. Atención. Celeste. 10%. Wow. Continuamos con Andrés. 37%. Muy bien. Vamos ahora con Marco. Marco tiene 16%. Agradece. Vamos con Kendi, la capitana. Tiene un 5%. Wow. Wow, y esto se avecina una pelea de capitanes. Salvo Salán. Atención, increíble. Dos nominados, la pareja de nominados, Kendi y Marlon. Choloma, un saludo muy grande para todos los que están allá. Hoy salieron nominados todos los de Choloma. Esta es competencia de verdad. Mañana tendremos un viernes espectacular. Increíble, atención, tenemos que informar algo. Mañana no hay salvado por mensajitos. Mañana no hay salvado por mensajitos. Mañana compiten el capitán Alejandro. Mañana compiten Ari. Mañana también compiten todos los chicos que tenemos aquí. Desde Dunia, desde Jessy, Kendi y Marlon.
Tendremos un viernes espectacular. Los esperamos. Gracias por habernos acompañado hoy. Buenas noches.